Gladys, Cecilia, Ocelia, Machacuay. And crossing near the inside is the athlete representing the USA, vistiendo los colores de Estados Unidos, Elena Tad. And on the inside, starting this 10,000 meter final, is the athlete representing Canada. Y vistiendo los colores de Canadá, Natasha Wodak. So this is a straight final, the race for Pan Am Games gold over 10,000 meters, 25 laps of the track. And this event is the 18th edition of the Pan Am Games, the 10,000 meters for women introduced in 1987. So it hasn't been an ever-present discipline as Cliff hits the front to take up the early running. Damas y caballeros, 25 vueltas a la pista. Final, 10.000 metros, damas. Aquí tenemos a un total de 5 atletas que tienen registros superiores al récord de la prueba, fijado hace 4 años por Berta Flores de México en los Juegos de Toronto. Rachel Cliff y Natasha Rueda de Canadá están marcando ellas las posiciones de punteras. De Estados Unidos, también siguiendo ese dueto y para la presencia peruana con Gladys Celia Machacuay y también Lizaida Tania Baldín, 13 participantes en total. So Rachel Cliff taking up the early running in the first 400 meters. She's the national record holder in the marathon, ninth in the Gold Coast Commonwealth Games of 10,000 meters in 2018. A world championship participant in London 2 years ago as well. Athletes almost approaching single file, peloton style. Rachel Cliff quiere describir la prueba de la marca. Hay que pasar cada vuelta en 78 segundos para igualar o romper la marca. Esta chica pasó en 73 segundos. A este ritmo nos quedan 20 vueltas, nos quedan mucho, pero que estamos en presencia de un intento de récord. Le sigue Natasha Wodak, también de Canadá. Salto de longitud para damas. Por allá. The first athlete to jump, representing Jamaica. Primera en el orden, representando a Jamaica. Tisana Hickling. Next up, representing Chile. Segunda en el orden, recordista nacional de Chile, Macarena Reyes. The third athlete down the runway, representing Brazil. Tercera, representando Brasil, Eliane Martins. And next up, representing Colombia. Número cuatro en el orden, campeona de la Liga Diamante, representando a Colombia, Caterine Ibargüen Mena. Fifth athlete to jump, representing the United States of America. Representando a Estados Unidos. Leo Wispy. Up next, representing Peru. Bueno, número 6 en el orden, la recordista nacional de Perú, Paola Mautino Ruiz. Up next, representing Canada. Número 7 en el orden, la campeona defensora de Canadá, Cristabel Netti. Athlete number 8, representing Panama. Vistiendo los colores de Panamá, Natalie Aranda. The ninth athlete to jump, representing Cuba. Vistiendo los colores de Cuba, Adriana Rodríguez.
Up next, representing the United States of America. Número 10, vistiendo los colores de Estados Unidos. Keturah Argy. The 11th athlete, representing Venezuela. Representando a Venezuela, Aries Sánchez. Up next, representing Jamaica. Vistiendo los colores de Jamaica. Kenneth Carter. The penultimate athlete in this final, representing the British Virgin Islands. La penúltima atleta es saltar de las Islas Vírgenes Británicas. Chantel Malone. And the final athlete, representing Ecuador. Número 4 y última en el orden, representando Ecuador, Juliana Angulo. Those are the athletes contesting the women's long jump final. Final, salto de longitud para damas. Damas y caballeros, retomamos al final de los 10.000 metros para damas. En el ritmo tendremos el récord de los Juegos y el récord de Canadá. 1 y 2 para Canadá. La tercera posición para la representante de México. Ella se llama Luis Bermillán, donde estamos ya. Esta chica tiene que pasar a 3.16 el kilómetro para romper el récord de la prueba. Pasaron 11 segundos más rápido. Es decir, a este ritmo podremos bajar de los 32 minutos cuando se mantiene el Rachel Cliff en excelente temporada. Y la recordista nacional de Canadá, Natasha Wodak, cumpliendo los primeros 2 kilómetros de competencia, que es el final en esta prueba de los 10.000 para damas. ¡Milagros! So it is still taking on the front running. In this women's 10,000 meters, she's been close order on the leading two. Is the athlete from Mexico, Priscilla Sanchez. So it is Canada in first and second. Ex-Mexican Miyake, who is in third place, keeping those two in her sight. Then is a gap of some 15 meters back to the rest of the chasing pack. How will the Canadian pair elect to run it? Are team tactics in order? Are they running individually? But they are certainly stretching out this field in this women's 10,000 meter final. Miyake, the leading two in close order, managed a group of five athletes some 15 meters behind. 2,000 meters they went through in 16:27 is when they went through 2,000 meters, ladies and gentlemen. Está corriendo al ritmo de 1 minuto 15 la vuelta. Este paso tendremos un nuevo récord en los 10.000 metros para damas, donde participan las peruanas Lizaira Thalía Valdivia, que pasa en estos momentos por la línea de meta. También Yanicelia Macha Guay, dos representantes peruanas entre 13 concursantes. Apenas 6 vueltas han transcurrido y ya tenemos a las 3 mujeres con una ventaja apreciable. Está en camino de récord. Aquí Natasha Woda, la canadiense, que marcha en la segunda posición. Tiene la experiencia de Toronto 2015, ella terminó en la séptima posición hace 4 años en su país natal, Canadá. Así que Canadá buscando aquí la primera medalla de oro para esta nación en el atletismo. So if you take a look at the big screen, ladies and gentlemen, then you'll see confirmation of the qualifiers for the women's 800 meters final from the two semifinals we had earlier on this evening. On the scoreboard, the finalists will contest the women's 800 meters. Damas y caballeros, ven ustedes en la gran pantalla las clasificadas para la final de los 800 metros damas. Tenemos ahí 8 mujeres que estarán buscando las medallas en esta prueba de 2 vueltas a la pista. So it is still the Canadian pairing.
who are leading Bianchi of Mexico, those three away and clear from the rest of the field. This is the ninth edition of the women's 10,000 meters. It was introduced in 1987 to the Pan Am Games competition. And of the eight completed editions, Mexico have emerged as the most dominant nation. They have taken five of the eight completed titles, including the last two in the women's 10,000 meter race. Ha pasado el 9-7 con los primeros 3 minutos de ritmo, que estamos a un ritmo bien, bien superior, unos 15 segundos más rápido que el récord y casi 15 segundos más rápido que el récord de la prueba. Este ritmo, cuando lo tienen 7 kilómetros hasta el final, aquí también participa entre las 3 secundas finales. Estuvo muy bien, estuvo en el maratón en la línea del Monte de Toro, que se hizo mucho clic y la pasa ahora de ese segundo. So the captain
just continuing to widen incrementally. And the leader of the second place group, while they have a bit of a difficult tactical decision to make at this juncture, they attempt to try to rein in the leading three. Of course, they won't want to risk it going too early. Front three away and clear from the rest of the field, and just steadily widening that gap in incremental fashion, lap by lap. Esto va a ir con la campeona defensora, Cristian Alterín, cuando estamos ingresando en, retomamos la acción en la prueba de los 10.000 metros para la balanza, donde Ruiz y Mora de Canadá, Villaquí de México. Cuando pasa esta chica por acá, una vez más estamos comenzando la primera mitad de carrera. Canadá un 4 y plata, aquí lo tienes bien. Salto de longitud donde la canadiense Kristen O'Neill defiende su corona aquí
es la campeona olímpica de salto triple. Me refiero a Caterina Ibargüen-Mena, buscando un doblete inédito en los Juegos Panamericanos, el oro en el salto de los de triple. Ya lo logró hace un año en su tierra, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, Colombia. Se prepara que tuya, Orchi, de Estados Unidos. So the athlete threw 6,000 meters in 1906-97. The lead group threw 6,000 meters of this 10,000 meter final in 1906-97. Reminder that the Pan Am Games record was set by Brenda Flores 4 years ago in Toronto. The athlete is currently on pace to shatter that mark of 32:41.33 seconds. Will that pace be able to be maintained? It is still a front three of Wodak, Cliff, and Bianchi. With the American pairing, Elena Tab and Sarah Pagano, looking to reel in the front three. 9 vueltas para el final, el podio pinta canadiense y mexicano, Colombia y Estados Unidos quieren subir al podio. El excelente faena de Elizabeth Talía Valdivia, realizando la gran carrera por Perú entre las primeras 8 posiciones. También participa su compañera Yanis Celia Machoacaico, que estamos ya ingresando en el kilómetro del 6 al 7 para las líderes que tiene a Canadá y México las posiciones de medalla. En ustedes seguimos también las incidencias del salto de longitud que tiene la presencia de la campeona y la recordista nacional del Perú, me refiero a Paula Bautino. Pasa en este momento la representante del Perú, en este momento será posición número 8, me refiero a Lizaida Talía Valdivia, en esta final de los 10.000 para damas, donde estamos ingresando en el kilómetro 7 de competencia. Pasaron a 22-22 para los primeros 7.000 metros, nos quedan 7 vueltas para el final de ustedes, las líderes, con presencia peruana, los 10.000, la primera final en el atletismo aquí en la pista, en el Estadio La Videna, oro y plata para Canadá en estos momentos, con México también buscando una excelente carrera por intermedio de Ruiz Bermillaqui, para las posiciones 4 y 5, TAB de Estados Unidos y la colombiana Tavares, Pagano de Estados Unidos. En la posición número 6, Lizaida Talía Valdivia del Perú marchaba en la posición número 8, cuando le quedará poco más de 7 vueltas para el final. So, 7,000 meters in 22-22-40. 7,000 meters in 22-22-40 for the leading group. Thank you.
parejas líderes de la competencia cuando nos quedan 6 vueltas para el final. Estamos pendientes de lo que puede pasar en el salto de longitud. Es la muchacha del Ecuador, Angulo, Juliana Angulo, que va a cerrar la primera ronda de saltos. 14 concursantes en la final de longitud. Las 8 mejores continúan el concurso después de las 3 primeras rondas. Ella quiere tu apoyo aquí en el Estadio de la Videna. Liliana Culo cierra la primera ronda del salto de longitud para damas. Iniciamos la segunda ronda de saltos en esta final de longitud con Hicklin de Jamaica en la segunda posición. Vean ustedes los resultados parciales después de esta primera ronda, donde estamos pendientes ya en la postrimería de los 10.000 metros para damas. Canadá y Kenny, México, perdón, para las posiciones de privilegio aquí en los 10.000 metros, cuando apenas nos queda poco más de una milla de carrera, 4 vueltas para el final. Grande carrera que puede seguramente marcar el segundo récord en estas primeras dos finales en el atletismo panamericano. Desde el mismo comienzo, Rachelle Cliff de Canadá, Natasha Broda buscando también excelente marca, y Iñaki de México para la tercera posición, 4 vueltas para el final. So in the mid-10th after we define that it's still the same three leading, Canada, and Mexico. And it's Wodan. Cliff and Bianchi leading the field by some distance. It's Wodan who takes up the running now, just going past her compatriot. Bianchi remains on her shoulder. Wodan with a quick look over her top shoulder to the left and inside to see whether her teammate is still with her, but it's not. Her teammate who is in second place any longer. It is Bianchi who has split the two Canadians as they come around towards the home straight once again. So a change in the front three. Bianchi covers the move that Wodak made seamlessly, and she now splitting the Canadian pairing as they head down the home straight once again. Damas y caballeros, estamos en las 3 últimas vueltas. La recordista de Canadá en esta prueba, Natasha Wodak, que ya mejorará su 7ª posición de hace 4 años en casa. Ella quiere llevarse el primer uno para Canadá aquí, suelo limeño, Iñaki de México. Ella quiere revertir y dar la primera medalla para esa nación norteamericana. Rachel Cliff, la recordista nacional de maratón y la líder durante las primeras 21 vueltas aquí, comienza a rezagarse. Será México y Canadá por la medalla de oro, México y Canadá por el bronce, cuando tenemos a Tavares de Colombia y Chávez de Estados Unidos, bien retrasado ya las posiciones 4 y 5, presencia de Perú acá con Valdivia y Macho Cae. Valdivia marchaba en la posición del número 8, esa muchacha que está realizando una gran carrera en este momento y ha pasado en estos momentos a la posición del número 7, la joven representante de
justamente en el Perú. Ya terminamos los primeros, son 9.000 metros en 28.53. Nos quedan dos vueltas para el final y a este ritmo vamos a tener nuevo récord para los 10.000 en los Juegos Panamericanos. Su marca personal en 3 esta chica ha mejorado su marca personal en 34.
4 segundos y ha conseguido una excelente séptima posición para esta joven prometedora figura del atletismo Girón. Aún queda en concurso Gladys Celia Macho Cay para su última vuelta. Debe estar entrando ya en los últimos 110 metros esta atleta peruana. La vamos a recibir acá en estos momentos. O sea, tenemos a otra concursante del Ecuador, Diana Judith Landi, que está entrando en estos momentos en la posición número 11. Vamos a recibir a la segunda representante del Perú, Gladys Celia Machuacay Guamán. Gran esfuerzo se ha gastado esta chica en estos 10 metros, la prueba más extensa del atletismo de los Juegos Panamericanos. Poco menos de 35 minutos para esta joven atleta peruana. Y queda en concurso aún la cubana que se ha gastado un gran esfuerzo. Corrió hace una semana el maratón y aquí está entrando a la meta, Taylin Belmonte Torres de Cuba. Y así termina los 10 metros para damas, reitero, con oro y bronce para Canadá, plata para México. Dos finales aquí esta jornada de martes, dos récords y victoria para Natasha Wodak en la nación de la hoja de Axe. Me gustó de la repetición de esa final y la llegada de Wodak en pantalla. Resultados finales en pantalla, la final de los 10.000 metros para dama, la victoria hoy bronce para Canadá, plata para México. Tengo tres días que no como, cuatro que no bebo agua. Estimado público, tenemos todavía acción aquí en el campo.